largo. Lo viene para Bazán. Hazan, busca y busca Sarmiento, el centro al área. Junín, 32 años para él, entre otros, ha jugado en Palestino y en San Martín de San Juan. Lo tenía más como lateral derecho, no tanto como central, ¿no? Tomar Arias. Pero en cualquier momento se viene una misión diaria. ¿No? Pero bueno, aquí la tiene Vidal. La defensa, que se acomoden rápido. Aquí la viene metiendo Bazán a correr, se viene Vidal. Total, viene por 1-0 frente a Sarmiento. Sigue Capelli. Reventando la mitad, así anticipando el arcón. Alto Sánchez. Va más hacia la mitad de la cancha y haciendo la banda derecha Vivani. Y acompaña más de punta Cacheiro. Se viene Sarmiento ahora. Espera Bogosian, espera Cuevas. Cacheiro. Viendo Cacheiro, buscando el centro. Marca bien Flores. Izquierdo para Sánchez. Lo que perdió Jordana. Increíble. Será la local de Gimnasia de Jujuy. El centro que venía contra el área. Pero está largo, va devolviendo Zapetti. Llegó al fondo Garnier, Dupeli. Lo mete el centro, Garnier, atención. Terminó ganando. Bien buscado Cacheiro. Ah, tiene Cacheiro, centro de Cacheiro al área. Terminó ganando por atrás. Colinda la pelota del arcón, le queda para Arias, se viene Arias, mete Arias, otra vez, saca el arcón. Se vuelve el arcón, la quiere. La pelota la roba y la quiere, se quiere escapar de Iacopoulos, lo va a enfrentar a Alarcón, sigue Iacopoulos, la pelota. Ha pasado prácticamente nada. Hay que ser optimista, sale Canever, la pelota para Vegetti, metía el cuerpo bien, Alarcón, cerraba. Vamos con los suplentes, Mati, basta de hablar del paisaje así, este es el banco de relevos de Dálmine. Del 12 al 18, Juan Pablo Lungarzo. Igualmente le quedaba Gini. Alarcón, centro frontal, Comachi, arriba del orillo. Corro de primera para que venga Mendoza, ya lo vio Mendoza, para que venga Bella, se viene el 7, Bella, gira, mano, 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 mano. No hubo mano ahí, va Vegetti, va corriendo Vegetti, le pone el cuerpo a Alarcón. No hubo mano, este es Canever. Vegetti no puede. Roba medias para Givagini. El preciso del mediocampo de Chicago. Canta Fleita, devuelve el arcón. Arriba Franco. Aquí lo va tocando otra vez Orfana. Va corriendo Sánchez Sotelo. Sacando al arcón. Allí la viene metiendo el arcón. La venía tocando Martínez. Orfano. Orfano que la mete larga para Franco. Correo se viene Franco. A Franco. Pero Sánchez Sotelo por adentro. Franco que va. Insiste Franco. Mete Franco. Rebotó la pelota. Que terminó secando Sansotre. A Chucarro. Y la mete larga Chucarro, corre Orfano. Cerrando por allí el arcón, frente a Orfano, lucha Orfano, puede ganar, atención, se viene Orfano. Viste Orfano, mete frente a Sansotre, lucha Orfano, se lo va a llevar Martínez, viene Martínez, se le pasó. Quedó entre las piernas, la pelota va. Le quedó Orfano, allí lo viene buscando Orfano, lo va tirando largo Orfano, Orfano que venía, Sansotre que saca, al arcón que devuelve. La mete larga el arcón, Chucarro, sacando Chucarro. La mete Chucarro con Franco, que la viene buscando Franco. Millo jugando en el medio. Adelanta un poco a Álvarez. Muy cerquita de Proti. Aquí lo tiene Sifo. Levanta Sifo. Viene contra el área. Devolviendo el arco. La pelota viene para Mater. Mater es buena de atención. Aquí se viene Franco. Franco que intentó meter el centro. La pelota que rebota. Insiste Franco. Termina rebotando la marca del arco. Insiste Franco. Toca atrás para González. Así la pelota el Pitu. Marca González. Insiste el Pitu. Puede ser el único líder. Aquí la está buscando Franco. Aquí lo tiene Franco. González corriendo por allí, Mater. Marca el arcón, pelota afuera, habrá lateral. Así va devolviendo Silva. Acaba largo Silva. Que le costaron el gol tempranero en aquel momento. Espaldas, buen toque de pecho para Castro, se arma el ataque de la lepra, se viene, atención, Castro con el tiro al arco, el rebote, Alarcón, saliendo para Dalmine, 0-0, el partido, el paso largo, Comachi habilitado, Comachi, el área, el paciente, el tío al área, el tío, está. De Matei bien, quién saca.
nuevamente mantiene los cuatro del fondo y está bien parado. Le empieza a inclinar la cancha con el equipo de Alvin, como bien decir, bien parado. Histórica. La mete para Senjo, va al arcón también a Senjo, gana. Alarcón la manda al córner y Garejo lo va a ir a buscar. Atención que busca esa pelota. Alarcón. Está Junior. Ojo con esta. A ver, Junior. Centro de Junior buscando a Miranda. A ver, Miranda. La pelota rechaza a Franco Flores y centro Nicolás. Está buscando al flaco Miranda que la baja. A ver para Cérica. Cérica. La pelota rebota en el número 2. Fernando Alarcón. Se da esta situación de jugadores plagados de ex jugadores. Dale, Juanchi, vendemos uno más. Están todas las parejitas en el centro. Cerrado buscando a Pablo Burso, que la pelea juega con esta. La pelota rebota y le queda el número gol. Una distracción, malas marcas. Las parejitas estaban armadas, pero se durmieron los centrales. Quinto piso, oficina 501, Lomas de San Mora. Franji, Méndez, Bau y asociados. Juega la defensa San Espe. También un gran saludo a Yanina Pulas que nos mandó saludito. Nos está mirando a Mauro Dure, un amigo. Presión al final. No encontró la humanidad de Osvaldo Miranda en ese centro que había tirado. Fede. Felipe de la Riva lo hace. A ver, pelotazo de Raúl Iberger. Rechaza Fernando Alarcón. Y sale. Lado derecho va Raúl Iberger por el otro bando. Poca gente de los Andes en ataque. Gabriel Sanabria engancha y pasa. No, pero muy bien interceptado por Fernando Alarcón y ahora eligiendo la figura del partido. Pelotazo largo de el flaco. Para el flaco Miranda peina y la pelota le va a quedar a Fernando el negro Alarcón, el autor del primer gol. Pelotazo largo buscando a Giordana. Al golero Tabor. Algunas dudas en defensa. Es el central Córdoba, va sacando Díaz. Ahora sí se viene con todo Villa Lálmine. Hace acercarse a este hombre. La va sacando Ojeda. Alarcón viene a buscar a Ballini. Lo perseguía Pérez, que se había desprendido desde el fondo. En la mitad de la cancha, en realidad. Molina, allí va Martínez. Rossi que va a pelear. Bien Rossi allí, ¿eh? Pelota que vino para Jara. Y Jara lo empuja, fíjate. Atención. El centro que viene. Se sorprendió Rossi. ¡Remate! Juan Pai. Buena jugada. Pelota para Luján otra vez. Al piso llega Alarcón y finalmente no se va la pelota, ¿eh? No se había salido Pérez que se equivoca en el pase, le quedó de casualidad casi la pelota a Díaz. Bueno, Dutari, levantó Dutari, se viene Rossi y ganó justo el futbolista Alarcón. Atención que arriesgó, sí, va por la derecha, atención, la pide Jara, la pelota venía, muy apurado Díaz, para Rossi. Ese es el segundo tiempo. El pelotazo venía para Rossi, le ganó Alarcón. Bueno, su hija mayor está allá en la gruta, dice que está espectacular. Lindo, lindo. Espero que traiga manzana. Se viene con la pelota por allí, Barraza la sacó, al costado, a Barraza. Atención, va Barraza, el centro de zurda. Sacó de cabeza. Vuelven después, era Benítez. No podía Torres. Le va quedando por este costado al número 10. La va metiendo Arce. Torres. Envío de Torres, devuelve de cabeza al arco. Otra vez para Costa, pelota. Ay, se frenó otra vez. Era buena la acción para Arce. Toca de derecha, al piso va Alarcón. Va devolviendo esa pelota Arce. Pone bien el cuerpo al arcón. De buen partido. Firme el central. Está Torres. Cambiándola para Isco. El centro de Isco. En el rebote le va a quedar a Litre. Se viene por este costado Torres. Levantando la bocha buscando al otro Torres. No puede Acosta. Se frena Torres. Acosta. Media vuelta al centro para Torres. Pelea el número 9. Saca después. Todo en el primer tiempo, muy firme. Alertó a Martín. Prefiere jugarla larga ahora para Costa. Termina cortando y saliendo desde el fondo. El número 2 Alarcón. Abierto puede el ex hombre de Boca. El centro de Isco sobre el área. Saca de cabeza otra vez Alarcón. Muy pero muy firme el primer central. Arce. Allí está Torres. Pelota
Carga ahora para Costa. Rebota en el hombre de Almagro. Le va García. García, bochazo de García. Buscando la carrera ahora por aquel costado del Burrito Martínez. Pelea el ex hombre de Boca, saliendo al arcón. Allí está Martínez. Giró bien ante la marca de Martínez. El centro del Burrito Martínez y de cabeza va sacando al arcón. Sus bieles. La tira larga a sus bieles. Prende motores y va. Cortando al arcón. De buen partido también. Empujaba a sus bieles. Se dejaba caer después el hombre. Línea de Gimnasia de Mendoza. El bochazo que viene buscando a sus bieles. Arriba otra vez al arcón. Torres, sus bieles. Sus bieles, tiró el túnel, se fue, sus bieles, cae sin falta. Recupera y sale desde el fondo con este envío. Torres, arriba, ahí va sus bieles, no. Apollo 69. Cuesta firmárselo cuando está así. Sí, claro, obvio. Que como lateral derecho conocí mucho. Ventana, no sé, Gallo, por acá hay un viento, pero volamos. Y lo que pasa es que aquí tenemos abierta una de las ventanas y la puerta de atrás. Claro, debe hace correntada, pero está bien, estamos. Le va a adelantar Molina finalmente, pasó Minio, le dejaron a Molina, el centro que viene de Molina, el cabezoso, Braviao. No hay validad de la acción. Borrego va para Gallegos, aquí la tiene Gallegos, la mente Gallegos va al área, terminó sacando, volviendo la pelota al arcón. Sí, gente que venía de la cancha de Chicago de paso, por campo. Para. 3. Es más, te venía disfrazado ya para ir después del carnaval. Sí, claro, con la llave, ¿no? Siempre. La llave, una remera rosa. Defender en 50 metros. Cuando le ganan la espalda precisamente a los medios, quedan 4 hombres cara a cara con los defensores de Platense de Dándime. Y allí se produce el desconcierto en la última línea. Allí saliendo Irribarren. La mete larga, viene buscando para Gil Sansotre. Otra vez quedó el fondo abierto. Allí la viene buscando Alarcón. Ahora insistiendo. Revelando mirado Amarilla. Aquí la tira Amarilla. Mete Amarilla para que corra Infante. Corra a salir Infante. Allí arranca Infante. Mete Infante. La pelota rebota. Un gran trabajo. Y aquí se viene Platense por el primer. Atención, espera Tarragón. El centro atrás. Marca Salvador del arcómetro. El pelota su largo de Gallegos. Vas a correr, se viene Curuchet. Atención que le gana la espalda al Bacete. Se viene contra el área. Va Curuchet. Marcó justo cerrando el arcón. No va a poder evitar que se vaya. Así insistiendo Margantini. Mete en el centro. Bien por el polaco Masuri. Aquí se viene Lautaro Torres. La pide el Andriel. El pase filtrado no fue bueno. Ya recupera la pelota Villa Dálmine. Molina. Quedaron bastantes jugadores de Ferro en posición ofensiva, a ver si aprovechan este largo pelotazo o no, a Minio, y ya la recupera Melo, este Censo Díaz, buena marca de Alarcón, no, atrás con Mariatti, ahora sí, pelotazo.
para Masur, a ver si logra peinar el polaco. No, de arriba ganaba Alarcón. Ese remate por la derecha tenía un pase solo, parecía el compañero, pero decidió sacar ese... Para que salte Enzo Díaz, de arriba ganó Alarcón. Buscando este pelotazo cruzado para Landriel. Bueno, fácil a la cabeza directamente de Alarcón. Para que corra a toda velocidad. Y le quedó corta. Después el rechazo sin destino por parte del fondo de Ferro. Ya la recupera el Violeta. 18 minutos del segundo tiempo. Gana Ferro 2-0 aquí en Caballito. Alarcón. Pelotazo cruzado. Abierto está Albacete. Arranco, se viene Bruno. La marca de Alarcón y Renzo Tesuri con la contra. Pica Lautaro Torres. La pelota para el 10, filtrado entre los centrales. Alarcón, primero Doboleta, después Momelo. Pica Bordacar para que la aguante en el córner. Se la tiraron al 18, la marca es de Alarcón. La entretiene Cristian, bien por Bordacar. Por acá, por allá, amague por acá. La quiere hacer rebotar, gana la pulseada Alarcón. Ahora tiene que salir al piso Bordacar.